ese feroz frigorífico que vos tenés para las vacunas, ¿qué capacidad tiene, don Norman? Bueno, de nada, sí estoy en comunicación permanente con el director del PAI, el doctor Héctor Castro, y toda la autoridad sanitaria. Y sí, Mabel, ha llegado anoche 200.000 Sputnik, llegarán en breve 150.000 Moderna. La donación del gobierno americano de Pfizer de 1 millón de dosis también va a llegar en el mes de julio. Y tiene fe el ministro que también llegue la segunda partida de Moderna de 150.000 a fin de mes. Y está prevista la llegada semanal de la porción del 1 millón de dosis de Pfizer que fue adquirido por el gobierno. Entonces estaríamos entre 2 millones y 2.200.000. Tu número está correcto. Está totalmente preparado el sistema logístico. La capacidad, que es tu pregunta, nosotros tenemos hoy día 500.000 dosis de capacidad en el ultra freezer, que es donde se va a conservar la segunda dosis. Aparte de eso, tenemos la capacidad, se llama el termoking, que es el sistema en el cual Pfizer envía las vacunas. Es posible guardar durante 30 días a menos 70 grados con un sistema que se llama re-icing, que es el reemplazo del hielo seco, que lo tenemos previsto. Y aparte de eso, tenemos 2.5 millones de dosis de capacidad en la cámara de 2 a 8 grados. Así que, por el lado de la capacidad de almacenamiento, no hay ningún inconveniente. Y por el lado de la capacidad de transporte, tampoco hay inconvenientes, porque tenemos 200 termovacs en el cual podemos transportar a menos 70 grados. Tenemos 200 que tienen una capacidad de 3.850 dosis cada termovac. Así wow. Que podemos transportar, eso es muy importante, sin ningún inconveniente, 500.000 dosis al menos 70. Así que el personal de Blanco ya ha recibido toda la capacitación de Pfizer del manejo de las vacunas. Este biológico, como vos sabrás, Mabel, llega a menos 70, después se descongela de 2 a 8 grados, transportamos a los centros vacunatorios, la vacuna tiene que ser diluida con cloruro de sodio y después de diluida aplicada las 6 dosis que contiene cada día. Entiendo. Así que hoy día está totalmente preparado el sistema logístico, la coordinación con las Fuerzas Armadas, con Dinavisa y con la autoridad reguladora también, que en este caso el PAI, están coordinados todas las tareas, tanto logísticas como las tareas de vacunación. Así que inconvenientes no tenemos, tenemos planes de contingencia también, que hemos hecho los ensayos de los planes de contingencia, como nunca en estos 45 últimos días, el trabajo coordinado y la cantidad de horas en la cual hemos estado en comunicación tanto con la autoridad sanitaria reguladora como con Pfizer, creo que ha hecho posible que se concluya la primera fase de esta gestión que empezamos hace 60 días, un poco más de 60 días, con el canciller Euclides Acevedo y posteriormente con toda la autoridad sanitaria. Ahora viene la segunda etapa, que es la aplicación masiva, que es donde nosotros sugerimos al gobierno, no por un tema de capacidad de almacenamiento ni nada, sino para acelerar el proceso de vacunación, sugerimos que se declare 2 días de asueto para poder que sea un viernes, un jueves, un viernes el asueto, lunes y martes, para poder enganchar el fin de semana y así poder tener una ampliación de los horarios, una ampliación de la capacidad instalada. Ya va a estar el Aratiría en funcionamiento en 2 semanas con una capacidad de 8.000 vehículos día
1.600 vacunas por hora vamos a poder aplicar en ese centro. Así que, y con eso podemos triplicar básicamente la capacidad actual, que estamos en el orden de 35 mil vacunas día. Y con todo eso podríamos trazarnos un objetivo de poder inocular 400 o 500 mil personas en esos 4 o 5 días.